Bueno, fue complicado, muy difícil, muy solitario, triste. Salir a las calles y verlas vacías es algo pues feo, ¿no? Todo lo que el miedo que se respira en las calles, la soledad, el caminar por lugares emblemáticos que lucían llenos y espectaculares y de pronto sentirlos vacíos es devastador, ¿no? Es como dar 1000 pasos atrás y volver a tener miedo de todo y de todos. Pues, no sé, creo que es una experiencia diferente a todas las coberturas que me ha tocado hacer en tiempo, ¿no? Un aprendizaje nuevo, conocer y darte cuenta de todo lo que tienes a tu alcance, con todas las personas que tienes interacción, y el momento en que pierdes todo eso y te vuelves vulnerable. En cualquier momento puedes portar el virus o enfermarte o algo así. Es devastador el sentirte vulnerable, ¿no? Yo creo que eso es con lo que me quedo de la pandemia, ¿no? Pues yo le diría a la gente que tomara conciencia, que tomara las medidas, que se ajustara a la reglamentación que dictamina la Secretaría de Salud y las instancias pertinentes, ¿no? O sea, es realmente un problema muy grave a nivel mundial. Creas o no creas, es un poco de respeto, demostrarle un poco de respeto a la persona que tienes al lado, a las personas con las que vive, el respetar la vida y darle la oportunidad a la gente de permanecer sanos, de mantenerse vivos, de mantenerse unidos. Pues no lo sé, eso es lo que le diría a la gente, ¿no? Que sean conscientes, que se pongan abusados, que usen el cubrebocas, que generen la sana distancia, pues que cuiden a la gente, ¿no? Que se cuiden ellos mismos al mismo tiempo. No queremos volver a pasar por un encierro, no queremos volver a pasar por todo esto. Ya mucha gente murió, son personas que no van a volver por inconsciencias de muchos, por situaciones que en gran parte estuvieron en nuestras manos. Cuídense.